los nombres de Sebastián Carter y Francisco Huequipán han acaparado la atención de la prensa en las últimas semanas. Dos historias de familia resquebrajadas bajo un factor común: acusaciones de infidelidad. Sus protagonistas han entregado sus respectivas versiones a los medios, pero solo uno de los involucrados ha permanecido escondido, el conocido Toki de la Legua. ¿Recuerdan cuando a comienzos de este mes se viralizó un video que mostraba cómo Mitzi y su hija Yaritza golpeaban al futbolista en la comuna de Peumo? La historia llegó hasta este punto luego que a la esposa de Francisco le llegara la información de que su pareja tenía un romance con una joven del pueblo de la región de O'Higgins. Hoy esa joven tiene nombre y apellido. Se trata de Priscila Pérez, quien el pasado viernes rompió el silencio en un estelar de farándula donde se defendió de las acusaciones de infidelidad, argumentando que fue engañada por Huequipán. Fue una historia de amor súper bonita, pero en la cual me mintió. Me gustaría que se sepa la otra versión de lo que pasó. Me siento engañada, utilizada, porque él tampoco dio cara. Él tampoco fue sincero. La engañó a ella, pero también me engañó a mí. Fue él quien me dijo que estaba separado. Fue él quien me dijo que se iba a divorciar. Era solo una mentira. Semanas antes, fue el turno de Mitzi Bustos, quien contó la verdad del hecho en el mismo programa. Para ella, la razón principal del alejamiento de su esposo se debería a un acto de magia negra. Yo aún no le encuentro explicación a lo que ha ocurrido, pero creo que a Francisco le hicieron algo, una brujería. En mi casa no lo hemos pasado bien, no dormimos bien, no mueven la cama. La Yaritza suda mucho de noche. Mi hijo igual se tiene que cambiar muchas veces de ropa. La niña no duerme bien. ¿Por qué hasta ahora solo las mujeres de esta historia han dado la cara? ¿Cuál será el paradero de Francisco Anderson Huequipán? ¿Tú has visto a Francisco Huequipán acá en su local o a Mitzi Busto, que es su mujer? Huequipán se lo he visto. ¿Y cómo lo viste? ¿Simpático? ¿Cercano? A veces que está detrás del mesón y no mucho contacto, la verdad. Sí, a veces viene el Huequi, sí. Muy buena persona. Muy buena persona, sí. ¿Nunca lo has visto junto a su mujer? Sí, pues sí, comparten ellos, pero así de manera particular no me he fijado, pero no, yo sí lo he visto juntos. A mi hijo lo atendió el Huequipán y a la Mitzi yo le he visto y he venido a comprar acá y ella me ha atendido. Son personas bien agradables. Al Huequipán lo he visto un par de veces. Los veo súper bien, en verdad. Una pareja que como saliendo adelante con su proyecto. La única señal que ha dado Francisco Huequipán fue en un escueto pero significativo mensaje que publicó en su cuenta de Facebook. Buenos días. Quiero decir que la única mujer que amo es a mi esposa y a mis hijos. Nadie se iguala a ella. Nunca seré de ninguna. Y quede claro, Mitzi, te amo, aunque me cueste la vida. Lo curioso de todo esto es que la semana pasada, en un contacto en vivo con el programa La Hermandad, la psíquica Vanessa Daroch dijo al aire que al interior de la casa de la familia Huequipán Bustos se encontraba el ex participante de Mundos Opuestos. ¿De qué se estará escondiendo? ¿Por qué no ha querido aclarar si continúa con Mitzi o vive un romance con Priscila? Creo que a Huequipán lo pillaron y esto le cayó más mal que cuando, no sé si tú te acordás, que iba a un partido para el desayuno y nos estoy molestando. No pudo jugar cuando jugaba por Colo-Colo porque tomó desayuno longanizas con puré picante. Le cayó más mal que ese desayuno. Y hay que entender también que Huequipán es mucho más parco en palabras y es bastante más, más activo en gestos. Yo no digo que violento, pero ya hemos visto dentro de un reality. Y cuando algo no le gusta o de repente le increpan por alguna circunstancia, yo creo que no sabe actuar. Es como esconder el ramo entre las piernas, nunca mejor dicho, y escapar un poquito, ¿no?, del foco mediático. No sé si el salir hablando públicamente es dar la cara, y tampoco sé si es tan necesario salir a hablar públicamente. Para mí, dar la cara en estos casos es que se sienten a conversar de manera privada, de que se aclaren los términos, en el caso de Sebastián o en el caso de Huequipán. Entonces, yo no sé si lo han hecho, no sé si tienen la intención de hacerlo, si a lo mejor la contraparte está dispuesta a darle esa instancia. También cualquier cosa que él pueda decir...
puede afectar también a su familia. O sea, ha salido su señora, su hija a entregar declaraciones. Y quizás él tiene que decir también su punto, que es el punto en contra, que podría dañar a su familia. Entonces, o quizás también le asume la culpa y se quiere quedar calladito porque se dio cuenta que la embarró. Está esperando también un par de semanas más, un buen asiento en un estelar bien pagado para contar su parte. Pero estos tres personajes en conflicto no son los únicos que se han visto enfrentados recientemente a un tema tan delicado como el quiebre amoroso. Catherine Masoyer, usando las redes sociales, también destapó una crisis que vivía en su relación familiar. Luego de 5 años, la actriz y el periodista Sebastián Carter pusieron fin a la relación. Yo fui feliz al lado de Sebastián. Lo amé tanto que quise tener 2 hijos con él. Fue un primer balde de agua fría de decirme que él no se siente amado, que él no se siente deseado, que yo lo desplacé con los niños, que en el fondo yo me transformé en mamá y dejé de ser su pareja y que yo no era la misma mujer de la que él se había enamorado. Lo que es lógico, 5 años después con 2 niños, uno obviamente no es la misma. Pero en esta historia también hay 3 protagonistas. Así es, porque el ex chico reality también quiso contar su verdad y declaró que su único pecado fue enamorarse, pero que ya no estaba emparejado con Catherine. Se me acusó esta semana de ser infiel. Yo tengo sumamente claro quién soy. Sé cómo a mí me han educado. Tengo una mamá. Tengo una hermana. Nunca le fui infiel a la madre de mis hijos. Nunca le falté el respeto. Ni a ella ni a ninguna mujer. No se me ocurriría hacerlo con mis futuras parejas. ¿Qué tienen en común estas 2 historias? Porque si Sebastián Carter rompió el silencio, Francisco Huayquipán no. 2 historias mortalmente parecidas que discrepan solo en que uno de estos hombres todavía no rompe el silencio. Para usted, ¿ambos son igual de culpables? Término de relación, para mí la culpa la tienen ambas partes. En este caso, si nos vamos al de Huayquipán, tiene que ver con quién le cree finalmente. Si le esté creyendo a la versión de la Mitzi y de Priscila o le cree a la versión de Huayquipán, que hasta ahora él solo lo que ha dicho a través de mensaje de texto es que ama a su mujer, que la va a recuperar. Yo creo que lo que le juega en contra en el caso de Huayquipán es justamente una actitud repetitiva. Cada uno tiene que asumir la propia, ¿no? Son 2 historias totalmente distintas. Cuando realmente con tu pareja no estás bien, cuando hay cosas o otras personas, yo creo que lo mejor es sentarse y hablar. Y no generar este tipo de confusiones que hace que tus parejas se muevan de forma errática, traten de incluso de buscarte, de pillarte, de encontrarte, y luego fíjate con espectáculos públicos como casi pegarte en mitad de la calle o no sé, acudir a un programa de televisión a contar cosas que sinceramente mejor que se hubiesen arreglado entre 4 paredes. Sebastián Carter creo que es mucho más, se maneja mucho más en los medios de comunicaciones, entonces yo creo que él optó por dar la cara, por desmentir lo que es supuestamente para él una mentira. Entonces uno decide lo que quiere hacer cuando está en este tema. Yo creo que son temas distintos. Huayquipán en este caso habla de una brujería, lo cual me parece, no es que no crea, porque pueden suceder estas cosas, pero tengo la impresión que Huayquipán no ha querido asumir bien que lo pillaron. Está como para el caso del tío Emilio Huayquipán, ¿cachai? Dicen por ahí que quien nada hace, nada teme. Quizás eso nos dé luces de lo que sea que hoy ocurra con el futbolista, quien no ha dado señales de vida y que pasa por estos días por una crisis matrimonial a 21 años de haber formado una familia. ¿Cómo se habrá tomado el toque de la legua las palabras de su expareja, Priscila Pérez? ¿Hablará del asunto en algún momento? 2 amores que terminan abruptamente bajo el signo de la infidelidad.